También por ahí viene ya integrando, no escucho los aplausos. ¿Qué pasó ahí con la porra? A Iván Martínez. A Irlet Chan. A Peche García. Ellos son los integrantes del equipo Holanda que hoy juegan en el mixto para ganar la gran final y que gane el mejor, vamos. Fuerte la porra para ellos, al que le quiera echar porra, si no me aplauso, hagan ruido, perdida. Bienvenidos aquí una vez más aquí a TJ Sports, Adrián Sarabia en la cámara, Carmen Quiroz. Les estamos llevando a ustedes la gran final de la Liga de Fútbol Rápido Zona Centro, categoría mixta. Categoría mixta, la primera vez que en lo personal me toca narrar este tipo de fútbol. Es categoría hombres con mujeres, recordando que el gol de las mujeres vale por 2 goles y el del hombre vale por 1. El hombre no puede llegar con una fuerza desmedida tampoco hacia su contrincante del sexo femenino. Y vamos a repasar las alineaciones de los dos equipos. Que está, es el Deportivo Yugis, que viste del uniforme azulgrana, y el conjunto de Holanda, que es el equipo vestido de azul con los números color naranja. Cuando vemos aquí al conjunto de Holanda, a la número 6, Perla Medina, quien no podía hacer el control. Rápidamente vamos a pasar las alineaciones de los dos equipos. Ok, con el número 9 de Deportivo Yugis, Melissa Luna. Con el número 10, Armando Luna. Con el número 7, Alexis Zambrano. Con la número 8, Valeria López. Con el número 100, José Luna. Con el número 3, Keila Dulina. Bueno, ahorita les confirmo rápido. Y con el número 1, el arquero Luis Ángel Luna. Ese es el Deportivo Yugis, conjunto vestido color azulgrana. Rápidamente las alineaciones del conjunto de Holanda. Con el número 8, Jennifer Noriega. Con el número 9, Larisa Cabrera. Con el número 6, Perla Medina. Con el número 11, Carla Suárez. Con el número 10, Mario Espinosa. Con el número 11, Oscar Jugers. Con el número 9, Iván Martínez. Número 7, Arlet Chan. Y el número 1, el arquero Pechi García. Bueno, el número 15 del conjunto, bueno, aquí tenemos unos problemas con los números, una disculpa. Sin embargo, les vamos a narrar esta gran final de la categoría mixta, hombres con mujeres, recordando que el gol de las mujeres vale por 2 y el de hombres vale por 1. Ahí tendremos que ser buenos para los números. Entonces, cuando vemos el conjunto de Deportivo Yugis, no, es el Deportivo de Holanda. Holanda es el que estaba presionando y va a ser balón favorable para Deportivo Yugis. Esta es la número 7, Alexis Zambrano. El arquero Luis Ángel, no, el arquero Pechi García. Pechi García es el arquero vestido de blanco, que es del conjunto de Holanda. Aquí viene Deportivo Yugis. Yugis, ay, la azulgrana venía. No, rebaró ese balón, le estorbaron para el disparo. Deportivo Yugis ha tenido un poco más de posesión de balón en todos los sectores, y esta es la número 7, que la mueve el balón de una forma impresionante. Mano de la número 18. Hay un error con los números, una disculpa. Con la número 18 de Holanda. Me parece que va a cobrar Armando Luna o José Luna. Es el que del cobro. Cuando viene aquí Alexis, la número 7, Alexis Zambrano. Y vuela el balón. Muy elevado el disparo. Le metió demasiado el empeine. Cuando aquí despeja el balón la número 7, Alexis Zambrano. La número 8, Jennifer Noriega, va a ser la del cobro.
18, la 18 de Deportivo Holanda se apoya con Pechi García, el arquero. Uy, despeja y sale para el otro arquero, es Luis Ángel Luna. García. Esto ha sido de arquero a arquero, se apoya con Luna. Este despeja. Otra vez ahí Luis Ángel Luna. Hay tres Lunas, Melissa Luna, Armando Luna, José Luna y Luis Ángel Luna, el último, el arquero. Punterazo y va a ser balón fuera. Balón favorable para Deportivo Yugis. Es la final, categoría mixta, hombres y mujeres de la Liga de Fútbol Rápido, zona centro, 0-0. Al momento, primer cuarto, la número 6, Perla Medina, deja pasar el balón. Este es Luis Ángel Luna. Pisan el balón, Alexis Zambrano, sale muy bien, hoy qué bien se hace el autopase y le sale un pase para su compañera, la número 7, que es la que mejor habilidad tiene para mover el balón de Deportivo Yugis, es lo que ha visto un servidor hasta el momento. Cuando viene aquí, uy, cuando vino una entrada demasiado fuerte de mujer a mujer, disparo y con todo el empeine ahí Deportivo Yugis, contrarremate, gol, y este vale 1. Estamos 1-0 ganando Deportivo Yugis a Holanda, 1-0, final de la categoría mixta. El contrarremate me parece que fue del número 100, José Luna, uno de los varones. No, se anuló, ya habían marcado algo, esto no contó, imagínense, iba a ser un verdadero golazo para el conjunto de Holanda. Luis Ángel Luna, el arquero de Deportivo Yugis. Se apoya ahí con su compañero José Luna. Despeje defensivo, dos despejes defensivos de parte de los dos equipos. Entonces, balón fuera para Holanda. Deportivo Yugis ya ganando 1-0 en esta final de la categoría mixta. Transmitida y grabada por TJ Sports. Adrián Sarabe, quien les narra este encuentro. Carmen Quiroz en la cámara. Disparo ahí de la número 8, Jennifer Noriega, muy arriba. Buscaban ahí el empate, el conjunto de Holanda. Nos puede seguir en TJ Sports Videos. TJ Sports Videos en nuestro canal de YouTube, facebook.com/TJ Sports, en nuestra página de Facebook. Llevándoles a ustedes aquí en la unidad deportiva Benito Juárez, en la zona norte del centro de la ciudad. Cuando vemos aquí a José Luna, toca aquí para su compañera de Deportivo Yugis, Jennifer Noriega, a la disputa del balón, queriendo recuperar el esférico. Este es Pechi García que sale, el arquero sale con los pies y viene aquí Luna y pega en el travesaño. Y esta es la número 6. Perla Medina, que pierde ya el balón, queriendo ganar las espaldas, sin embargo no lo consigue y es balón para Deportivo Yugis. Los azulgranas ya ganando 1-0 con ese hombre que anotó el gol con un contrarremate. Punterazo importante. Cuando vemos el cambio de cancha, que es el primer cuarto finalizado. Primeros 15 minutos se nos fueron y esto está 1-0 favor Deportivo Yugis. Un juego bastante tranquilo, no tan disputado físicamente, igual porque es categoría mixta, pero se están llevando las cosas con calma al momento. Holanda lo ve un poco distraído en la zona de ataque, en la delantera. No ha estado muy, muy participativo, no ha tenido mucho tiempo la pelota en la zona de ataque el conjunto vestido hoy de azul. Conjunto de Holanda, nos referimos cuando vemos ahí un rebote bastante extraño. Se apoyan aquí con su compañera de Deportivo Yugi. Se da toda la vuelta, pisa el balón, hace la amague que va a hacer el pase y sí lo hace finalmente. Cuando vemos ahí un reclamo. Ese es el número 10, Mario Espinosa. Se la tocaban a Jennifer Noriega. Este es Pechi García, el arquero de Holanda. Este es Mario Espinosa, que acaba de entrar en el segundo cuarto.
Ese balón ya salió y va a ser balón favorable para los azulgranas, que ya van ganando 1-0. También le recordamos que estamos en todos los juegos de Sonkeys. Ahora que están en las semifinales de los playoffs, Ciba Copa 2015, nos pueden seguir en la transmisión por el mismo canal YouTube. TJ Sports Videos, todos los juegos de Sonkeys por TJ Sports. Y también estamos en un enlace especial con Brandon Drambriz en la Copa América Chile 2015. La baja de pecho retrasa ahí Mario Espinosa. No, muy precipitado ese pase de la jugadora número 7, Alexis Zambrano. Desde atrás sale el conjunto de Holanda y esta es la número 9. Ivana Martínez, me parece que es Ivana Martínez, la número 9. ¿Quién perdió el balón? Ah, tengo dos número 9. Ivana Martínez y Larisa Cabrera. Entonces es una de las dos números 9, Larisa Cabrera. Alexis Zambrano toca aquí para José Luna. Toca aquí, balón, balón disputado por el sector izquierdo. Ese balón ya había salido. Va a ser balón para Deportivo Yugis. La número 8, Jennifer Noriega. Pase para la 11, Carla Suárez. ¡Qué disparo! Y este es el remate de Larisa Cabrera. Y contrarremate fallido. Holanda ya se está mostrando un poco más insistente para buscar el empate. Estaban un poco perdidos en la zona de ataque, como lo mencionaba. Sin embargo, esto ha cambiado. Despeje de la número 8, Jennifer Noriega. Que hace que ese balón salga. Balón para el conjunto azulgrana, la quinteta azulgrana. Hay que recordar que son 5 equipos en el fútbol rápido, 5 jugadores en el fútbol rápido. Despeje. Ahí está Mario Espinosa, que la baja de cabeza y un disparo bastante machucado y rebotado. Fácil para el arquero Luis Ángel Luna. Pase para José Luna. Se quiere dar la media vuelta y no logra nada. Y viene aquí Mario Espinosa, que mete todo el empeine. Contrarremate de Carla Suárez. No consigue nada por el momento. Y esto está 1-0 todavía a favor. Y cuando vemos el gol. ¡Gol! De la número 9. La número 9, Larisa Cabrera. En un contrarremate de pierna derecha. Pone esto 1-1. 1-1. Holanda contra Deportivo Yugis. Carla Suárez le mete el cuerpo a José Luna, aunque parezca difícil de creer, así fue. Metió cuerpo y esta la recibe de espaldas Alexis Zambrano. Disputa en medio campo y vemos un disparo desde medio campo muy precipitado del conjunto de Yugis. Este es Mario Espinosa. Ha estado un poco errático en la zona de ataque también Mario Espinosa. Tiene un buen control de balón, sin embargo a la zona de definir o de disparar es donde tiene problemas. Uy, qué bien pisa el balón, hace la finta del disparo. Sin embargo, aquí sale Jennifer Noriega para Larisa Cabrera, que quiso hacer el rebote en la pared. Como el autopase no le salió. Otra vez recupera Noriega, despeja. Este es Luis Ángel Luna. Uy, que ahí salió. Salió bastante precipitado. Y ese es el contrarremate otra vez de Larisa Cabrera. Y ahí la tiene muy bien el arquero Luis Ángel Luna. Pase, uy, no, mal saque. Ahora va a ser balón para Noriega, la número 8 de Holanda. 1-1 al momento Holanda enfrentando a Yugis. Ah, 2-1. Hay que recordar que el gol de las mujeres vale por 2. 2-1. Entonces ya le dieron la vuelta, ya le dio la vuelta a Holanda. 2-1 ganando Holanda. De repente ahí las reglas de fútbol mixto me confunden un poco. Sin embargo,
Así se juega aquí en la categoría mixta de la Liga de Fútbol Rápido, Zona Centro. Entonces es 2-1 favor Holanda, con el gol que vale por 2 de Larisa Cabrera, la número 9. Tengo aquí otro número 9 que es Ivana Martínez. No la hemos visto en la cancha. Ahí trataremos de no revolvernos o confundirnos cuando vemos aquí el despeje de Alexis Zambrano. Y esta es Carla Suárez, que bien la baja, que bien la baja y pelea el balón con todo Alexis Zambrano. En un choque de piernas, Pechi García sale para su compañera, la número 9, Larisa. Esta es Carla Suárez, que no pudo hacer contacto con el balón. Y este es Luis Ángel Luna, que sale muy bien y oportunamente. Esa se la baja Larisa, se la bajó a Mario Espinosa. Ese es balón fuera, balón para Holanda. Mario Espinosa, veremos qué intenta. Uy, qué buen toque de primera intención para Larisa Cabrera. Esta es la número 8, Jennifer Noriega, que le va a pegar. Y que muy bien, que muy buen disparo. Le falta un poquito de colocación, sin embargo, fue un buen intento de la jugadora número 8. Parece que este es Oscar Jugers. Sí, es Oscar Jugers. No tiene dorsal, pero es el único hombre que me queda. Aquí me aparece como el número 11. Oscar, de el conjunto de Holanda. Aquí bastante precipitado este jugador. Ya van dos veces que lo hace de cobrar de esta forma. Y no le valen el cobro por hacerlo de esta manera. Esto está 2-1. Recordando que José Luna, que es el jugador que cobró de esa manera tan precipitada, anotó el tanto de Deportivo Yugis. Y Larisa Cabrera, que fue la que anotó el gol, que vale por 2. Hay que recordar, el gol de la mujer vale por 2. Entonces va 2-1 ganando Holanda. Ya no falta mucho para que finalice la mitad de todo el juego en total. Y en este momento el árbitro silba para el final de la segunda mitad. Eso está 2-1 favor Holanda. Es la final categoría mixta, llevada a ustedes por TJ Sports. Les saluda Adrián Sarabia. Volvemos en un momento más para los últimos dos cuartos. Regresamos. Regresamos aquí en TJ Sports. Tercer cuarto, segunda mitad reanudada. 2-1 ganando el conjunto de Holanda en esta final categoría mixta, Liga de Fútbol Rápido, Zona Centro. Recordando las reglas, el gol anotado por hombres vale 1, el gol anotado por mujeres vale por 2, y por lo tanto Larisa Cabrera, la autora del gol que vale por 2, tiene esto 2-1, ganando favor Holanda. Toque aquí de Deportivo Yugis, un despeje bastante elevado, despeje defensivo con la cabeza. Aquí viene Luna, y este es Jorge, se apoya con Pechi García. Me parece que su apodo o su nombre, no sé la verdad, aquí me aparece como Pechi García, el portero de Holanda. Les está narrando Adrián Sarabia. Y en la cámara, Carmen Quiroz. TJ Sports, videos, nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook, facebook.com/TJ Sports, TJSports.net, nuestra página en Internet. Cuando vemos aquí a Luna, ¡Luna, disparo! ¡Gol! ¡Gol! Y esto ya está, 2-2. Este gol vale por 1. 2-2. Deportivo Yugis contra Holanda, 2-2, el empate lo hizo, me parece. A ver, me parece que fue Armando Luna. Armando Luna, de Deportivo Yugis. Un disparo potente, con todo el empeine le metió ahí, y en el ángulo la coloca este jugador, Armando Luna. Aquí la tiene el susodicho Armando Luna. Esta es Carla Suárez. Suárez. Uy, Suárez. Vamos, que intenta. Y ahí está Luis Ángel Luna. 4 jugadores con el mismo apellido.
del apellido Luna aquí en Deportivo Yugis. Deportivo Yugis. En esta categoría mixta, recordando que es otra final que les lleva TJ Sports. Otra gran final que les lleva TJ Sports. Cuando vemos otro disparo. ¡Gol! Esto ya está 3-2. Y le da la vuelta. 3-2. Otro gol contado como 1. 4-2. Pero... aquí me parece que anotó. No, entonces fue una mujer la que anotó. Ahí me traicionó la visión. Entonces está 4-2. 4-2. Aquí nos estamos complicando con las reglas. Según yo había sido un hombre. Entonces eso está 4-2. 4-2 ganando Deportivo Yugis. Yugis, 4-2. Pase para Alexis Zambrano. Este es Armando Luna. Disparo rebotado en la defensa de Holanda. Viene aquí Yugis, que ya va ganando el encuentro 4-2. El gol de mujeres vale por 2. Fueron dos goles anotados por dos hombres y un gol anotado por una mujer. Esto da un total de 4. Deportivo Yugis y de parte de Holanda solamente una mujer anotó un gol, entonces da como resultado a 2. Eso está 4-2 favor Deportivo Yugis. Vamos a ver el cobro a partir de Yugis. ¡Oíste, rata! Vamos a ver el cobro. Tenemos que están esperando para cobrar. Es tiempo fuera. Sí, hay un tiempo fuera, esperando la reanudación del cobro y por lo tanto del juego. Le estamos llevando a ustedes esta gran final. Deportivo Yugis enfrentando a Holanda, categoría mixta. Aquí veíamos el disparo ahí rebotado en la pared. Y aquí está este Armando Luna, que fue uno de los autores de los goles de su equipo. Despeje aquí de Jorge. Otro despeje de Holanda. Esta es la número 6, Perla Medina. Falta a favor de Holanda. Falta a favor de Holanda. Me parece que va a ser Carla Suárez, la número 11. ¿Quién va a hacer el cobro? Veremos qué intenta. Parece que va a ser un disparo de pierna zurda. Y ahí tenía la barrera de Deportivo Yugis estorbando y cumpliendo su objetivo, que fue detener ese disparo. Balón que tiene el arquero Luis Ángel Luna. La toca aquí con Armando Luna. Viene Armando. Armando Luna, despeje defensivo. Otra vez Luis Ángel Luna tiene el balón. Este es el balón para su compañera de Deportivo Yugis. Este es Jorge Jugens. Jorge Jaggers. Se apoya con Pechi García. Este despeja. Dejan pasar el balón y fue una falta. Falta favorable para Holanda. No, va a ser favorable para Yugis, Deportivo Yugis. Parece que va a cobrar José Luna. José Luna, uno de los hombres que están en este equipo mixto azulgrana. Veremos que intenta. Pase. Uy, un pase a cualquier parte, la verdad. Un despeje. Y aquí viene Holanda. Holanda, disparo a un lado. A un lado, disparo de pierna zurda. Pasó muy cerca. Muy cerca para el 4-3, iba a ser el tercero de el conjunto Holanda. Obviamente conviene que las mujeres anoten. Si ves a una mujer en buena posición, es mejor tocársela que definir tú mismo como hombre para beneficio de tu equipo. Entonces, aquí en la categoría mixta, lo más importante es que las mujeres anoten, sobre todo. Que es porque vale por dos goles. Y eso está 4-2 favor Deportivo Yugis. La número 18 se apoya con Pechi García, el arquero. Despeje. Ahí la está esperando Perla Medina. La deja pasar y esta es Alexis Zambrano, quien disputa el balón defensivamente.
Aquí está Luna. Luna sale de la zona defensiva y este es Jorge. Aquí viene Armando Luna, a uno de los autores de los goles de Deportivo Yuki. Se apoya con su compañera. Y este es Luna, José Luna. ¿Va a intentar el disparo o no? Se apoya con su compañero Armando. Armando Luna tiene la marca de la 18. La marca de la número 18 de Holanda. Uy, que está peleando con todo el balón. No lo deja hacer nada. Lo pisa. Y va a hacer falta a favor de Holanda. Esa es Carla. Carla Suárez. Uy, ahí estaba la, tenía la recepción. Sin embargo, levanta el balón. Y este sale. Balón favorable para Yugis. Armando toca. Toca el balón. Fuera. Eso está 4-2. Favor Deportivo Yugis. Y es la final de categoría mixta. Grabada y transmitida por TJ Sports. Adrián Sarabia, quien les narra con muchísimo gusto este juego aquí en la unidad deportiva Benito Juárez. En la zona centro, cuando vemos bastantes reclamaciones por los azulgranas al árbitro, porque ahora sí por la cuestión de quién la saca, ¿no? Si la sacó el equipo contrario, si la sacaron ellos, esa es la discusión, ¿no? ¿Quién sacó el balón? Finalmente el árbitro decide que es balón favorable para el conjunto de Holanda. Mario Espinosa, quien acaba de ingresar a la cancha. Eso se acaba. Tercer cuarto. Y eso está 4-2, 4-2 ganando Deportivo Yugis. Volvemos en un minuto, menos de un minuto, para la continuación del cuarto periodo. Volvemos aquí en el cuarto. Volvemos en el cuarto periodo. Adrián Sarabia, quienes transmite este juego. Amarillo para José Luna, de Deportivo Yugis, quien no está de acuerdo con la decisión arbitral. Ya va a haber un cambio por parte de Deportivo Yugis. Se ve algo molesto el conjunto que va ganando. Curiosamente ya van dos finales que me toca eso. Y va a ser esa acumulación de faltas. Y esta va a ser cobrada por Carla Suárez. Ella dispara entre las piernas. ¡Gol! Y esto lo empata. Lo empata Carla Suárez. 4-4. Shootout muy bien aprovechado. La acumulación de faltas por parte de Holanda ya tiene esto al empate a 4. Carla Suárez fue la autora del gol que vale por 2. Y esta es la susodicha que viene por su tercer gol a cuenta personal. Y este es el disparo de Noriega. Y este es Mario Espinosa, el número 10, quien recupera. Toca aquí con Carla Suárez. Con Carla Suárez, este es Jorge Jaggers. Toca aquí para Pechi García. Eso está 4-4. Veremos si se va a tiempos extras, a penales o veremos si aquí se da el desempate con algún gol de incluso de un hombre. A ver si sirve cualquier gol de un hombre, de una mujer. Sin embargo, el de la mujer te aventajaría por 2 goles más. O sea, estaría 6-4 esto. Ese es Jorge. Veamos que intenta un pase donde la defensa de Holanda dispara ese balón y muy bien ahí Alexis Zambrano saca ese balón en la línea reclamando para que esté más atenta su defensa y no se permita otro error así. Eso está 4-4, veremos qué intentan los dos equipos. Este es José Luna, se da la media vuelta, ese fue a hacer el disparo de derecha, se la deja aquí, uy se la dejaba aquí a Jenny, es la número 18, pensaba que tenía a un compañero o compañera atrás. Sin embargo, no tiene nadie y cuando viene el contrarremate, ¡gol! Y esto, no contó esto. Esto sigue 4-4. Parece que ya había salido el balón, por eso no lo contó el árbitro. Y este es Alexis Zambrano peleando el balón. Este es Mario Espinosa y ahí está muy bien Luis Ángel Luna rechazando ese balón, el arquero de Holanda. No había contado el gol
de Holanda. Esto sigue empate. Este es Mario. Uy, muy bien, Mario Espinosa. Qué buen pase para Carla Suárez. Sin embargo, no alcanzó ese balón. Fue un poco largo para ella y fue balón que recogió Luis Ángel Luna. Este es Mario. Mario Espinosa toca aquí con Perla Medina. La número 6 rebota en la pared para su autopase y nada, no consigue nada. Este es balón fuera. Balón para Holanda. Esa es la categoría mixta final de la Liga de Fut Rápido aquí en la unidad Benito Juárez, zona centro. Y este es, uy, el disparo ahí de Perla Medina, parte interna, casi un lado del poste pasó ese disparo de Medina. Sin embargo, esto sigue 4-4. Balón muy trompicado, pasando la media cancha. Qué buen pase para Alexis Zambrano. Balón despejado. Este es balón para Deportivo Yugis. Final transmitida por TJ Sports. Transmitida y grabada por TJ Sports. Nuestro canal en YouTube, TJ Sports Videos. TJ Sports Videos o nuestra página en Facebook, facebook.com/TJ Sports. Le recordamos también que TG Sports es el único medio en la Copa América en Chile 2015. Brandon Ambriz nos traerá toda la información relevante de esta, la Copa más antigua del mundo a nivel selecciones. Cuando vemos ahí que no pudo despejar la 18 del conjunto Holanda, ese es Alexis Zambrano que venía al contrarremate. Este es Luna. Luna y un punterazo que pasa. Ese es contrarremate de cabeza. Gol de Deportivo Yugis. Y esto está 5-4. Este sí vale por uno. 5-4. Fueron dos contrarremates de cabeza. El segundo fue el certero que cayó en gol. Y esto fue el quinto gol para Yugis. Esto está 5-4 en la final categoría mixta. Este José Luna que ya ha marcado dos goles. El primero y el quinto. Ambos obviamente valen por dos. Este es Armando Luna. Intentaba el disparo. Sin embargo, tocó para su compañera. Me parece que es Arlette Chan, que es la número 7, que aquí tengo como la número 7, sin embargo aquí no me aparece su número. Me parece que es Arlet. Cuando viene Armando Luna. Luna toca para José. Aquí hay una buena marca por parte de Jorge. Y despeja ya ese balón. Ahí la defensiva de Holanda. Despeja con todo. Deportivo Yugis ya va ganando 5-4. Toque para Carla Suárez, una de las autoras de los goles. Viene Carla, la número 11. Qué buen pase iba a ser para Mario. El número 10. Pase de cabeza para Perla Medina. La baja de pecho Armando Luna. Control en media cancha. Armando Luna, veremos qué hace. Se apoya por espaldas. Uy, con todo le llegó ahí Perla Medina para la disputa de ese balón. Y la gana. Sin embargo, la recupera Jorge del el defensa de Holanda. Despeje largo, que sale pase largo para Carla Suárez. Le piden tranquilidad a la jugadora número 11. Y me parece que es una jugadora... hoy se enojan ahí. Hay una serie de reclamaciones por parte de este equipo Yugi. Sin embargo, es un equipo que ha tenido más tiempo el balón. Ha sido más certero. Y cuando vemos aquí el gol. ¡Un gol de Holanda! ¡Gol! Y esto ya está. Esto ya está 6-5. No, esto está 6-5. 6-5 y este gol vale por 2. 6-5 ya ganando Holanda. Sí, hay que recordar que el gol de las mujeres vale por 2. Esto está 6-5. 6-5, hay que ser muy hábil con los números.
para este tipo de reglas, este tipo de categorías mixtas aquí en fútbol rápido. Ese juego, un juego ida y vuelta en el marcador. Cuando vemos el despeje de Pechi García, despeje defensivo. Les comentaba una serie de reclamaciones por parte del equipo Yugis. Me parece que es el equipo que ha estado más certero y más peligroso en la zona de ataque que el mismo conjunto de Holanda. Cuando vemos aquí el despeje de la defensiva de Azul. Pechi García, otro despeje. Hoy quería bajar de pecho Alexis Zambrano, sin embargo no lo logró. Y esta es por la Medina, la tiene solo 1-1, mano a mano con el portero. Y bien sale a achicar sin necesidad de tirarse al suelo. De pie sale a achicar el arquero y vemos este potente disparo de Luna que fue desviado por el arquero García. A una mano me parece que lo desvió. Y vemos qué paradón, qué bárbaro y qué lance, un disparo demasiado potente de una de las jugadoras de Deportivo Yugis. Y esta es Perla Medina, otra vez Medina se quiere quitar al arquero y rebota en la pared. El arquero me parece que está muy afuera, rebana el balón, Perla Medina que se va mucho al ataque. Últimamente está yendo más al ataque Perla Medina. Cuando vemos aquí Armando Luna, bien, buen control del balón. Parece que le cometían falta, no la marcan. Balón, uy, que sale el arquero, Pechi García. Demasiados reclamos por el parte del conjunto azulgrana. Y esta es Perla Medina que va a disparar demasiado lejos. Despeje defensivo de Armando Luna. Qué bien la levanta Luna. Este es el otro Luna. Tiene muy pegada a su compañera de Yugis. Esta es, me parece que es Arlette Chan del conjunto azulgrana. Pocos minutos para que finalice este juego. Este juego que se está disputando la gran final. Deportivo Yugis ganando. No, me parece. Ya perdiendo 6-5. 6-5 favor Holanda. 6-5 favor Holanda. Le dieron la vuelta por ese gol. Me parece que fue de Carla Suárez nuevamente. No sé si Perla Medina. No, la 6 es Perla Medina. Sí, ya me están confirmando que es la número 6, Perla Medina, la que anotó ese gol que vale el sexto para su equipo. Y el de la ventaja, ¿no? Que es lo más importante. Aquí en esta gran final, categoría mixta, cuando viene aquí Mario Espinosa. Y sale muy bien y oportuno el arquero Luis Ángel Luna. Balón afuera. Si fuera la número 6, Perla Medina, la autora del gol que vale el sexto y el de el gana el momento, el que vale el título. Y qué paradón que bien ha estado ahí Pechi García. El arquero García muy bien, a dos y a una mano, a una y a dos manos ha detenido balones de todas formas. Y aquí viene Mario Espinosa y otra vez, él es más bueno en la salida, este arquero Luis Ángel Luna. Él juega más con los pies, sabe jugar más el balón con los pies. Incluso con las mismas manos, ha atajado más con los goles. Y aquí viene un paradón, otro paradón de Pechi García. Cuando finaliza el árbitro, la final ganada por 6-5 ganó Holanda. 6-5 ganó Holanda con el gol de Perla Medina. Se corona en la categoría mixta. Holanda resultó el vencedor de esta final, categoría mixta. Hay que recordar que es un juego donde se disputa entre hombres y mujeres y las reglas son diferentes. Yo soy Adrián Sarabia, en nombre de Carmen Quiroz. Esto fue TJ Sports, Liga de Fútbol Rápido Zona Centro. Muchas gracias.